respecto de lo que no ha sucedido, bueno, le vamos a dar una solución rápida. Yo le he dicho a los maestros que tengan fuerza, fe, que esto lo vamos a reconstruir y vamos a poner todo el Estado a partir del lunes a que se solucione esto. Renace de las cenizas, gracias a Dios, muy feliz. Ahora, después de tanto llanto, después de todo lo que pasó, y me ha alegrado muchísimo que el gobernador de la provincia ha dado la palabra a mis maestros, a mis chicos, especialmente a la comunidad, a todo, de que vamos a tener un edificio nuevo. Y esto veo que cada día pasa y lo hacen más rápido. Sí, y me dan ganas de llorar y estoy muy feliz, pero agradezco al gobierno de la provincia. Sí, esta es una escuela que era del plan quinquenal con Perón presidente y que tenía su formato, si era querida, y así que la propuesta desde el propio gobernador y el equipo de infraestructura de educación fue sostener, y desde el Ministerio de Educación de la Nación, esto también debo decir, fue guardar la fachada de la escuela porque muestra una historia de país y queríamos que así sea. Entonces tiene el mismo formato, las mismas disposición de las aulas, no son dentro de los proyectos que estamos haciendo hoy, sino que guarda este vínculo con la historia que también marcó una educación presente y cuanto más hoy en una población donde nuestra matrícula es de 130 chicos que tengan su escuela nueva también es muy importante. Y junto con la escuela, las bibliotecas que queremos que lo usen no solo los docentes y los chicos, sino los padres. Una situación desfavorable y bueno, y vemos cómo se está transformando en algo positivo, digamos, una escuela nueva. Acá lo que vemos son casi 700 metros cuadrados, que se está empezando ya a ultimar los detalles. Nos contaba el arquitecto, la semana que viene ya se va a techar, con lo cual ya se va a poder trabajar ininterrumpidamente. Y bueno, y esto habla a las claras de una vocación y fundamentalmente de una decisión política, ¿no? Todos recordaremos hace poco tiempo cuando sucedió esto, que fue un incendio y que destruyó todo esto. El gobernador Alperovich tomó la decisión de que esto se haga rápido, a la brevedad, y bueno, y hoy está haciendo el control de cómo evoluciona. Dos meses de obra y vemos lo que hoy tenemos acá, así que bueno, hoy la educación en Tucumán es una prioridad, es una política de Estado, hay una decisión política de apostar y de cuidar fundamentalmente a los chicos.